Solicité una reunión con la Corte Suprema y con el fiscal general de la provincia, el doctor Jorge Baclini, que va a tener lugar la semana que viene. Nosotros vamos a propiciar que nos den más libertad para decidir en la modalidad de custodia. Que de acuerdo a la peligrosidad que nosotros evaluemos con ellos, podamos trocar, por ejemplo, una custodia fija, una custodia dinámica. ¿Qué significa? Que podamos patrullar el barrio con ese móvil y no tenerlo 24 horas enfrente de un objetivo. No te olvides que no solo es el patrullero, sino que tiene que haber dos agentes por turno. Nos insume cada una de esas custodias, nos está insumiendo 8 personas que vos sustraes al patrullaje que queremos hacer en las calles, a lo que nos pide permanentemente el gobernador de más presencia en las calles. Soy optimista en el sentido de que podamos llegar a un acuerdo y que podamos cambiar las modalidades de custodia. Por supuesto que hay objetivos muy puntuales, que la peligrosidad es mucha y mantendremos custodia fija, pero queremos tener mayor margen de maniobra para poder trocarlas en custodias dinámicas, que significan ni más ni menos que más patrullajes en esos barrios donde tenemos esos objetivos, ¿no?